Cuando comencé a estudiar a personas exitosas, lo que me di cuenta que hacen las personas exitosas es que no cuentan los días, cuentan las horas. Y si solo tienes 24 horas al día y estás durmiendo 8 de esas horas, entonces, ¿cuánto te queda? Escúchame, solo operas con 16 horas para tener éxito. Ahora, dejemos el dormir a un lado. Dormiste 8 horas, te quedan 16. ¿Cuánto tiempo usas tu teléfono, verdad? Por el celular te has quedado sin éxito. Así que algunos de ustedes, si miras tu día, probablemente pasas una hora o dos horas en el teléfono. Por lo tanto, solo te quedan ciertas horas al día para tener éxito. 8 de ellas simplemente se fueron en dormir, otras 2 se fueron ¿a qué? Usando el teléfono. Escúchame, son 10 de 24, solo te quedan 14 horas para tener éxito. Y de esas 14, algunos de ustedes están usando el automóvil, estuviste en el coche algunas horas manejando, te quedan menos de 8 horas para hacer lo que necesitan. Y no estoy bromeando, puedes usar tu tiempo como quieras. Pero si solo trabajarás 8 horas al día y crees que vas a tener éxito cuando salgas de aquí, tienes otro problema por venir. Y yo creo que de eso se trata. Toda la diversión y el canto y el baile y jugar está bien. Es bueno. Pero todas esas cosas pueden ser distracciones. Porque hay un camino, hay un recorrido y tú sabes cuál es ese camino. Tú sabes lo que deberías estar haciendo. Y es difícil mantenerse en ese camino porque es el camino de la disciplina y de la incomodidad. Pero es el camino correcto. Y lo sabes. Y es ese camino el que finalmente te llevará a donde quieres ir. Ahora, puede que esa unidimensionalidad sea el precio que debas pagar para ser excepcional en una cosa. Porque si serás algo así como un genio matemático o un científico, y vas a estar en tu laboratorio todo el tiempo, vas a trabajar 70 u 80 horas semanales. Eres inteligente, eres dedicado, eres unidimensional. Y así es como logras vencer a todos los demás que están haciendo lo mismo que tú. Es el único camino, el problema es que no tienes una vida. Ahora, si amas ser un científico y tienes ese nivel mental de enfoque, bueno, primero que todo eres una persona rara y segundo, vas a pagar por ello. Pero bien, más poder para ti. Pero es un negocio riesgoso hacer eso, sacrificas mucho. Déjenme decirles algo realmente rápido sobre el éxito. El éxito, aunque lo sepas o no, es algo muy intencional y deliberado. Nunca ha habido una persona que lo logró y fue exitosa y lo logró de casualidad. Ningún rapero. Los raperos pasan tiempo escribiendo y están en sus estudios. Somos los únicos que creemos que vamos a ser exitosos y ni siquiera trabajamos duro. Está bien ser desbalanceado por un tiempo. Está bien no seas como toda esta gente que dice, tienes que tener balance. Para ser el mejor en el mundo en lo que haces, debes ser desbalanceado para encontrar cada pedazo de energía y fuerza que tengas para lograrlo. Luego te balanceas cuando te conviertas en grande. Y se requiere estar obsesionado al punto de que la gente crea que estás loco. Cuando miras a Michael Jackson, él murió a los 50 años. Pero cuando Michael murió a los 50, él probablemente logró más de lo que cualquiera pudo lograr en su vida. ¿Por qué? Por las horas que su padre hizo que Michael practicara. Ellos practicaban por horas. Michael Jackson no se convirtió en lo que fue porque simplemente sabía caminar hacia atrás. Él se convirtió en lo que fue porque su padre, a los 5 años de Michael, le decía, levántate y practica. A los 5 años, levántate, los quiero a todos bailando. La cantidad de horas que le dediques a algo determinará si serás exitoso o no.